Pero ya estamos aquí en la finca, vamos a pasar primero esto rápido, una vuelta rápida y vamos a sacar los conejos que haya, porque campero, esta finca es una finca de las que a mí me da mucho, mucho miedo. Voy a explicar el por qué, no es por nada raro, es porque mirad cómo está todo. Está toda la finca llena ya. Está toda la finca llena de pisar de perros. Aquí los perros van viniendo sobre las 10, las 9, las 10, por ahí. Entonces vamos a pasar, como tenemos que hacer las dos, vamos a pasar y vamos a recoger los bichos. Y una vez que le hayamos recogido los bichos, pues ya paso y montamos la jaula. ¿Te parece, madre? A mí me parece. Eso sacar. Es que está toda la finca, campero, está toda llena de pisar de perros. Toda llena de pisadas de perros y de un momento a otro los vamos a tener aquí, seguro. Lo mejor es que no den ellos con los conejos, porque aunque yo pueda hablar con ellos y casi que seguro que lo van a entender, pero si no tengo que hablar más, ¿no? Pero vamos a la faena. Venga, vamos. Vamos a ver cómo se da ahí. Vamos al lío. Yo he visto uno ya, madre. Yo también. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a pasar por el coche? Sí. Aquí, campero, ayer tarde que estábamos nosotros vaciando las jaulas de las palomas, hacía mucho, mucho viento, mucho. Y seguro que vamos a tener algunas disparadas. Cuando ya la tengamos casi que terminada, porque ahora no interesa empezar aquí con hurones, ni con perros, ni nada, y poner los bichos nerviosos, ¿no? Vamos a, ya que están tranquilos, vamos a trabajar con la jaula, y ya una vez que ya no caiga, que no estén cayendo en la jaula, entonces le daremos una vuelta. Mirad qué madriguera, ¿sí? Mira esta luz que está.
otro. Perrito piloto. Limones tigre. Miradlo. Ayer nos dijo Manolo cómo se llamaba.
¿verdad? Yo no me jabo. La carita, animales pequeños que todos son bonitos, ¿eh? ¿Esas son las que sí son de aquí? No, esas son las que vienen de fuera. Las otras sí son las que son de aquí. La turca que es del collar negro. Tan limpio y bonito, macho, ojalá. Qué precioso.
vivimos allá nosotros. Mira cómo está ahí. Viendo la chica. ¿Han dado dos? Está grande, ¿eh? No, viene grande, mediana. Ah, mira, esa más pequeña. Mira cómo está todo esto de pisar los perros. Estos perros vienen de los cortijos, pero estos perros entran. De la manera que lo están haciendo, si lo siguen haciendo así, no vamos a tener problemas. Pero si cambian el rumbo, entonces sí vamos a tener problemas. Mientras que ahora ya puede, bueno, cuando terminemos, ya pueden venir los perros. Porque ya está por la noche, por la tarde no va a caer nada. Entonces no pasa nada. Ni molestan los perros, ni nosotros tampoco a ellos. Pero hay en finca donde los perros entran de noche. Entonces ahí es donde está el problema. Pero aquí vienen perros muchos. De varias clases y de varios tamaños. Y ese es el miedo que a mí me da. Me da pánico. Vamos, que no cambien de turno de noche. Uy, que me caigo. Es que está todo, estoy en el tipo de pillar, claro. Cógela, que le veamos los colores bien. ¿No puedes cogerla? No. ¿Te da cosilla? Ahí. Son más bonitas que las otras. Ay, ¿para qué la he visto yo también cerrar? Sí. Choque limón. Está dormido. Bien. Está dormido. ¿Todo está dormido? Sí. Voy para allá. Grande, está grandón. Vale. Bueno, camperos, pues
esta parte de la finca, esta parte, ya la tenemos vacía. Entonces, aquí ya no corren los animales ricos, ninguno, que estos perros y que los mate. Me caga, dale. Ahora vamos a ir a la otra parte de abajo, a la otra parte de abajo, donde pusimos la otra. Y ahora ya una vez que ya las tengamos todos los animales recogidos, pues entonces empezamos a montar, correcto. Mi gente, siempre, siempre para arriba. Y nunca hay que tenerle miedo al enemigo. Solamente ser más listo que él. Caramba.